Objetivo ha sido el rescate y promoción cultural del auténtico queso Cotija, región de origen. Muchos de ustedes, estoy seguro que lo conocen. Formó parte de la delegación que acudió a Nairobi, África, cuando la cocina tradicional mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2010. Asimismo, la doctora Rogelia, pues, es una gran amiga, una excelente investigadora, y nos apoya dando ahorita una materia optativa en la licenciatura en estudios multiculturales, que precisamente es patrimonio y turismo rural. Sin más, pues, le cedo la palabra, pero les pido un fuerte aplauso, por favor, aparte. Y se me olvidaba, van a estar pasándoles papelitos por ahí para que puedan ir planteando preguntas. Ahorita la dinámica va a ser que los ponentes expongan su tema y al final, ya de la mesa, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas, ¿sale? Entonces no sean tímidos, formulen preguntas y que esto se propicie un diálogo. Les voy a presentar la concepción de la ruta turística del queso Cotija en su región de origen, que es la Sierra de Jalisco, Michoacán. Pongo a Esteban Barragán López del Colegio de Michoacán porque lo estamos haciendo en conjunto, esta concepción de la ruta. Solo lo que voy a presentar son solamente avances de lo que llevamos. Y bueno, hablar de patrimonio y turismo rural pues son prácticamente dos cosas que no se pueden separar, ¿no? El patrimonio, como sabemos, en concepto, pues ha venido cambiando, dando cabida a lo que tiene que ver con patrimonio más intangible. En un principio, desde el derecho romano, pues como sabemos, era más a cosas tangibles, sobre todo a cosas heredadas. Conforme han ido pasando los años, pues se han dado cabida a manifestaciones culturales, como la danza, la música, el folclore, artesanías y procesos productivos. Paralelamente a esto, pues ha habido una, digamos, una articulación conflictiva o no de un valor económico, ¿no? En este proceso hacia la dimensión turística. Y igual el turismo, al igual que el patrimonio, también ha venido evolucionando. Desde la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, a partir de los 50, pues es cuando se empieza a evolucionar más lo que es la parte turística. Desde los 60 y 70 es cuando se empieza, de la década de 60 y 70 es cuando empieza ya más este boom turístico, sobre todo aquí a nivel nacional, ¿no? Como sabemos, pues el turismo se desarrolló sobre todo en lo que ha sido hoteles, playas, sobre todo inició con este turismo tradicional que le llamamos en Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, que no, estos lugares que no son lugares planeados, sino tradicionales. Los planeados, que son los centros turísticos integralmente planeados por parte de Fonatur, ya empiezan a partir de los 70, la década 70-80, empieza a desarrollarse sobre todo lo que es Cancún, Los Cabos y Loreto, entre otros. En los 80, en la década de 60 y 70, digamos, es cuando se da todo esto que le llamamos turismo masivo. Es enfocado, como decía, lo que es sol y playa, pero es a partir de la década de los 80, cuando ya se empieza a hablar más sobre estos problemas que ha estado ocasionando que el turismo solo se desarrolle en estas áreas naturales, ¿no? Y empiezan, sobre todo grupos ambientalistas, a hablar de otro tipo de turismo más acorde con la naturaleza. Y se empieza a hablar de lo que es el turismo sustentable, que después viene a ser lo que es el turismo alternativo al masivo, ¿no?
y de este turismo alternativo se manejan varias categorías. Lo más importante son estas que pongo aquí, que es ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural y turismo histórico-cultural. Yo ahorita me voy a referir más a lo que es el turismo rural por la, digamos, por el proyecto de ruta que traemos en la Sierra de Carmen. El turismo rural, como podemos ver aquí, pues es un tipo de turismo donde se realizan actividades de convivencia más e interacción con una comunidad rural en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma, es decir, donde el turista se puede involucrar con la gente de la comunidad, ya sea, no sé, con quizá orden de la vaca o en los quehaceres de su localidad o de su comunidad, ¿no? Como vemos, puede haber desde talleres artesanales, aprendizaje de dialectos, fotografía rurales, agroturismo, preparación y uso de medicina tradicional, talleres gastronómicos, todas estas variedades de turismo se pueden realizar en las comunidades. Bueno, quise poner este mapa para mostrar, es el mapa de que maneja la Sectur Michoacán sobre el turismo alternativo. Si ven, lo que es la parte de la Sierra de Carmich, pues no está prácticamente vacío. Lo que es la Sierra de Michoacán, solo aparecen dos o tres partes, ¿no? Como por ejemplo, viene siendo los Pelícanos, la Ruta de la Salud y Observación de Flora y Fauna, que es lo único que ponen para este tipo de las cenas, ¿no? Otro mapa que les quería mostrar es este del mapa carretero de Michoacán. En él, solo también, igual que en el anterior, nomás se muestran lo que son los, para la sierra, lo que son los Pelícanos, ¿no? Y ponen por acá ya lo del pueblo mágico de Jiquil. Y para lo que es la parte que estamos viendo nosotros, sigue sin haber nada. Este es otro mapa también de la Sectur, donde ellos manejan 7 regiones turísticas de Michoacán y volvemos a lo mismo, otra vez el pueblo y los Pelícanos para esta región. Y para Carmich, la sierra, pues todavía no aparece nada. Bueno, estas rutas que se mencionan aquí son las que maneja la Sectur, que están registradas, digamos, a nivel estatal y reconocidas a nivel federal. La Ruta de la Tortuga, de la Salud, la Migración de la Mariposa Monarca, Ruta Bombasco y Ruta de Tequila, Mezcal y Queso Cotija. En esta última, donde me voy a ir enfocando más, vamos a ir viendo, por ejemplo, que en esta ruta que ellos manejan, la empiezan en Marabatío, se viene por Morelia, Zacapu, Quiroga, Zamora, Chavinda y termina en Cotija y en esta parte acá le dan hasta Zahual. Sin embargo, lo que es, quizá el tequila y mezcal si tengan algo que ver en esta traza, ¿no?, de esta ruta, pero el queso Cotija no tiene absolutamente nada que ver, porque aunque termine en Cotija, lo que es la localidad, ahí no se hace el queso, o sea, no es la región de origen. La región de origen es la parte de la sierra que es parte de Cotija, pero no el pueblo. Y bueno, los municipios que entran dentro del área de denominación de marca colectiva de queso Cotija son los que aquí pongo de Michoacán y los de Jalisco. ¿Por qué? Porque la parte de región de origen del queso Cotija contempla lo que son los estados de Michoacán y Jalisco en la parte de la sierra, ¿no? Que viene siendo aquí donde se está marcando este palito. Lo que está en verde o amarillo, como lo ven, es la parte de la región de origen del queso. Y esta línea roja es la división de Jalisco-Michoacán, Jalisco y la parte de Michoacán. Lo demás viene siendo el contorno del resto de los municipios donde pertenece el queso Cotija. Y bueno, aquí se marca más en grande lo que es la región de origen, todo lo que está adentro del área roja es el área de la marca colectiva. Lo que está afuera
como les comentaba, es parte también de contorno. Y bueno, dentro de los objetivos que nosotros estamos manejando, pues es primero generar el conocimiento de qué es lo que hay, digamos, en esta parte de la sierra. Hay que hacer visibles estos elementos naturales y culturales. Preguntar a la gente cuáles son más significativos para ellos, incluyendo también a los gobiernos, ¿no? La metodología la estamos manejando en tres etapas. Primero es realizar el inventario de qué es lo que existe, en qué situación está. La segunda etapa es una propuesta y diseño de la ruta regional e interregional, que hay que tratar de conectar con las que ya existen, que vamos a ver más adelantito, y elegir de todo lo que encontremos lo que sea más representativo para de ese modo llamarla la ruta, que sea, digamos, como el punto neurálgico, ¿no? Que sea de mayor relevancia. Y bueno, aquí nomás puse una de las cosas que vemos que la gente nos ha comentado que se pueden realizar en lo que es la parte de la sierra, ¿no? Y parte de la metodología en la que nos estamos pasando es en este autor, que está aquí, Sandoval. Él maneja lo que son los atractivos focales, complementarios y de apoyo. Estos tres nosotros le estamos poniendo de contorno, que más adelantito le voy a explicar en qué consiste cada uno. El atractivo focal para el autor y para, en este caso, nosotros el que queremos aplicar, pues ese es el elemento que le da el origen a la ruta, ¿no? Que es el queso cotija. Dentro de estos atractivos focales, a pesar de que el queso para nosotros lo estamos manejando como el principal, también hay otros, como es el paisaje del sistema de producción, ¿no? Ranchero, el proceso artesanal de elaboración y las modalidades de consumo del queso y el hábitat disperso en el que habita la sierra. Es decir, el queso no solo es el queso, sino que el dónde se hace, por qué es particular, por qué es característico y por qué ha tenido, digamos, esta representatividad y singularidad, ¿no? A nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Y bueno, una de las bases del sistema de producción ranchero, pues es la ganadería extensiva de doble propósito, carne y leche, que es, digamos, lo que le da el valor, el valor y sabor a lo que es el auténtico queso cotija. Una de las cosas que queremos nosotros aprovechar o que el turista conozca, pues es todo el proceso artesanal de elaboración del queso cotija desde la ordeña, todo el manejo de la leche y la cuajada, es decir, cómo se hace el queso, dónde se hace, qué se le pone, todas estas cosas que ahorita actualmente pues hay muchos turistas que andan por el mundo buscando cosas particulares, ¿no? Y este tipo de producción o este tipo de producto pues solo se encuentra en lo que es esta región de Jalisco, Michoacán, en su base, digamos, original. Como sabemos, hay muchos tipos de queso cotija, pero no es el auténtico, ¿no? Y bueno, pues siguiendo todo lo del proceso de maduración también de las piezas y el cuidado y las modalidades del queso cotija, es decir, cómo se consume el queso en los ranchos, cómo lo preparan, que viene siendo la alimentación ranchera, y todos los derivados que puede haber de lo que es la leche y el queso, que aquí los pueden observar. Y bueno, los atractivos complementarios, pues son todos aquellos elementos del patrimonio natural y cultural que le pueden dar, digamos, un plus a todo lo que es la ruta, ¿no? En este caso, todas estas fotos que ven aquí de Leonardo, de Tartillas, todas son fotos de la sierra que nos han hecho el favor de prestarnos a la gente de allá. Y bueno, más avistamiento también de flora y fauna, vistas panorámicas, ríos limpios, cascadas, como por ejemplo los choros del Baral, que también están dentro de lo que sería la ruta de queso cotija. Y los atractivos de apoyo, pues, son las instalaciones y servicios que se pueden ofrecer en el lugar a donde uno vaya. Aparte, también las actividades en torno a la ganadería, como ya lo comentaba, lugares para acampar con vistas panorámicas como esta. Y la idea es tratar de unir las rutas que ya existen a nuestro alrededor, que es la ruta Sierra del Tigre en Jalisco
y la ruta Don Vasco, Michoacán. La propuesta de rutas ecoturísticas que nos conforman en la Sierra de Jalisco están muy pequeñas, pero están de este lado. Una es ruta del bosque, ruta de la salud, ruta del sabor, ruta del venado con la blanca, ruta de la Sierra Alta. Todas estas las nombramos así de acuerdo a lo que hemos encontrado y lo que nos han ellos recomendado, ¿no?, de estos lugares. Y bueno, aquí está la propuesta de la reunión de rutas. En este lado está la de Sierra del Tigre, la de Don Vasco. Y la idea es tratar de unir lo que es la del queso cotija y otra que está también en proceso, que es la ruta turística Cuna del General Lázaro Cárdenas del Río, de aquí, de toda esta parte del municipio de Jiquilpan, y abriéndola más hacia todo lo que es la parte de la hacienda. Bueno, estas ya nomás son fotografías de la sierra, de la ruta, y ya son, no sé si me queda tiempo para que llegue. Bueno, el video que les quiero mostrar va a hablar lo que es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y es sobre un lanzamiento de la política de fomento a la gastronomía nacional que se dio hace un año, 4 de agosto de 2015. Esto es con la finalidad de darle, digamos, más cabida y más apoyo, por así decirlo, a todo lo que son las rutas gastronómicas y a todo lo que tenga que ver con la alimentación. Este lanzamiento de esta política de fomento a la gastronomía nacional se dio en base al reconocimiento que se dio a la cocina como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO en noviembre de 2010. Se ha venido trabajando con Gloria López Morales, que es de aquí de Jiquilpan. Ella ha sido la presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica. Ella es la que estuvo, digamos, ha estado liderando todo el proyecto para dar este movimiento a la cocina, y se siguió trabajando hasta lograr obtener esta política de fomento a la gastronomía, que apenas se está impulsando. Los resultados aún no se están viendo, pero probablemente esperemos y confiemos en que más adelante podamos ver, ¿no? Por lo menos ya se metió, digamos, a la agenda nacional. Y bueno, vamos a ver el video, a ver qué les parece, y lo comentamos al final si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Son 11 minutos. De la diversidad y riqueza de nuestra cultura. En ella, pasado y presente, y en ella se funden colores y aromas, texturas y sabores. Y precisamente por ello, nuestra gastronomía ha trascendido las fronteras del tiempo y de la geografía. La cocina tradicional mexicana es un elemento de identidad cultural transmitido de generación en generación. Detrás de cada platillo se encuentra un modelo cultural completo que comprende desde las actividades agrarias y técnicas culinarias hasta las costumbres y modos de degustación en una comunidad. Así lo reconoció la UNESCO cuando incluyó a la comida tradicional mexicana en la lista del patrimonio cultural intangible de la humanidad. Afortunadamente, el talento gastronómico de nuestros pueblos y comunidades ancestrales sigue presente en la creatividad y sofisticación de la nueva generación de chefs mexicanos que están conquistando al mundo. Hoy como ayer, productos distintivos de México como el maíz, los frijoles y el chile, tomates y el aguacate, el cacao o la vainilla, son combinados con maestría para convertirlos en auténticos manjares. Además de ser una gran embajadora de México, nuestra gastronomía es una actividad noble que genera empleo e impulsa el desarrollo regional. Vale la pena aquí decir que se generan en México más de 5.5 millones de empleos precisamente a través de la preparación de alimentos. Su impacto positivo beneficia a más de 80 ramas de la economía, y de hecho, más de 500.000 restaurantes registrados contribuyen con el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, con la generación de riqueza de nuestro país. El empleo que genera la actividad gastronómica en México es de mayor volumen, y el mayor número
al que eventualmente genera las manufacturas en nuestro país. Esa es la dimensión que tiene, la relevancia e importancia que tiene esta actividad económica de nuestro país. La cadena de valor del sector gastronómico es de las más amplias y diversas. Va desde los pequeños productores agropecuarios hasta los prestadores de servicios de alimentos como mercados, tiendas o restaurantes. Indiscutiblemente, el sector gastronómico es una de las principales fuentes de ingreso de los hogares mexicanos en todo el país y uno de nuestros mayores atractivos turísticos. Sin embargo, no obstante, este desarrollo todavía tiene un enorme potencial para mejorar y crecer en los siguientes años. Así lo ha determinado el Comité Nacional de Productividad al incluirlo como uno de los 8 sectores estratégicos a impulsar, ya que genera, repito, millones de empleos, pero se encuentra desarticulado y su productividad es sumamente limitada. Hoy estamos aquí justamente para acelerar la transformación de nuestra gastronomía nacional y convertirla en un sector aún más dinámico e integral, en una sólida plataforma económica de amplio beneficio social y en un elemento clave de nuestra marca país. Ese es el espíritu de la nueva política de fomento a la gastronomía nacional que el día de hoy estamos lanzando. Esa es la razón por la que aquí están presentes integrantes de toda la cadena de valor de este sector. El acuerdo presidencial que en unos momentos más habrá de firmar establece una eficaz coordinación entre las propias dependencias del gobierno federal y con las de los otros órdenes de gobierno. No se trata, y aquí hay que precisarlo, de crear nuevos programas o crecer la burocracia para darle uso a esta política. Lo que se busca es alinear los objetivos y las acciones que ya realizan las dependencias para darle mayor articulación a estas acciones e impulsar este sector. Y en este sentido nos hemos planteado 2 objetivos muy claros. El primero, fortalecer la cadena de valor gastronómico, es decir, apoyar, vincular y capacitar a todos los que participan en esta importante actividad. Déjenme, para ilustrar lo que aquí estoy afirmando y poniendo como un objetivo, un ejemplo. Tabasco, uno de los productos típicos de su gastronomía es el cacao. Con esta política de fomento se podrán apoyar sus distintas etapas productivas, comenzando por el desarrollo y mejora de las plantaciones, luego su transformación en chocolates o bebidas y posteriormente su comercialización, ya sea en restaurantes, centros comerciales o en mercados internacionales. Y este ejemplo tan simple de suma de esfuerzos se puede escalar y multiplicar para cada producto y región del país. Las posibilidades son tan amplias como la creatividad, el talento y voluntad de nuestra gente. El segundo objetivo de esta política es la promoción integral de nuestra gastronomía dentro y fuera del país. Para explicarlo de forma clara y utilizando nuevamente el ejemplo del cacao de Tabasco, esta entidad ya está aprovechando este producto como una atracción turística. Los visitantes pueden conocer las haciendas donde se cultiva este fruto, participar en la elaboración tradicional del chocolate y degustarlo en nuevas creaciones culinarias preparadas por innovadores chefs mexicanos. Iniciativas como estas son las que queremos apoyar y replicar en diversos puntos de la geografía nacional con nuevas rutas gastronómicas, lo mismo que promoviendo estrategias innovadoras y modernas en el exterior. Y para lograrlo, será de gran utilidad, como lo hemos podido observar en el video que hace un momento se proyectó, será de gran utilidad la marca denominada Ven a Comer, vinculada a la marca País, y dará causa a todas las acciones de promoción que emprende el Gobierno de la República en el marco de esta política nacional. Contará una plataforma electrónica donde se concentre toda la información sobre la gastronomía mexicana
incluyendo beneficios, acciones y un calendario de eventos específicos. Además, permitirá crear un distintivo de calidad y autenticidad para productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes e incluso cocineros, tanto en México como en el exterior. Y aunado a ello, para cumplir con ambos objetivos de la política nacional, he dado indicaciones a distintos integrantes del gabinete del Gobierno de la República, a distintas dependencias, para que, entre otras varias acciones, señalo solo aquí algunas de ellas, estas acciones se articulen y coincidan en el mismo punto. Promuevan el emprendimiento y la productividad de las unidades gastronómicas. Diseñen e implementen esquemas de educación técnica, certificación de competencias laborales y financiamiento a pequeños productores vinculados a esta cadena de valor. Establezcan una agenda de trabajo enfocada a las cocinas tradicionales del país. Promuevan nuevas denominaciones de origen y marcas colectivas para productos vinculados a la gastronomía. Además, creemos que esta política fomente la participación de los sectores social y privado, a fin de generar suma de esfuerzos entre productores, emprendedores, profesionistas, académicos. Habrá de instalarse con este propósito un órgano consultivo de la gastronomía mexicana como un mecanismo de diálogo y de consulta para quienes participan dentro de este sector. Con medidas específicas como estas, desde el productor agrícola hasta el gran exportador de alimentos procesados, desde la cocina tradicional hasta el restaurante gourmet, desde una pequeña comunidad de pescadores hasta un destino turístico de clase mundial, todos encontrarán espacio y respaldo en esta política nacional. Señoras y señores, quiero recoger algo de lo que hace un momento aquí doña Gloria nos participara, y además los invitara a degustar los paquitos de cochinita pibil, lo que el primero proyectó de lo que es parte de nuestra cocina tradicional, el mole, los tacos de escamol, los chiles en hogada, por solo hacer referencia a algunos de los alimentos que fueron mostrados en este video y que son parte de nuestra tradición alimenticia, de nuestra cultura, y que además han tenido el reconocimiento por parte de UNESCO, como tú ya lo señalaste. Pero bien, apunta a doña Gloria, no podemos quedarnos solo ahí, no podemos cruzarnos de brazos y quedarnos en el orgullo y la satisfacción de saber que nuestra comida tiene reconocimiento internacional. Lo que aquí queremos destacar es que esta es una actividad económica que verdaderamente genera millones de empleos en nuestro país, pero que hoy tenemos que trabajar porque sea más productivo, porque hay una mayor integración en la cadena de la industria gastronómica, que insisto, va desde la producción de alimentos hasta los alimentos que se degustan ya en la mesa de las familias mexicanas o en algunos de los puntos de prestación de servicio en donde se ofrece la comida tradicional. Se trata, en pocas palabras, de que el Gobierno de la República y en sus distintas acciones conjuntemos un esfuerzo, apoyemos este sector y lo volvamos mucho más productivo. Que no solo tengamos la satisfacción de saber que tiene reconocimiento internacional, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, sino que además sea un detonante aún mayor del desarrollo económico de nuestro país, de la actividad productiva de nuestro país, y contribuya aún más a la generación de empleos en México. Eso es lo que busca esta política que estamos hoy definiendo, que estamos anunciando y que queremos que el actuar de las diferentes dependencias del orden federal y de los órdenes estatales estén alineadas, entre otros propósitos, a este objetivo tan importante. Estamos aquí en este espacio que sin duda es ícono en la historia de nuestro país, en la Ciudadela. Recuerdo, y al ver aquí las fotografías de Octavio Paz, me recuerda que justamente aquí celebramos los 100 años de su nacimiento hace apenas algunos meses. Y él decía que la cocina es la manera más segura de acercarse a un pueblo. Y en efecto, los turistas que vienen a nuestro país
reconocen a nuestra nación a través, o más bien conocen de mejor manera a nuestra nación a través de su comida. Se estima que una tercera parte de lo que gastan en su viaje es para deleitarse con los platillos mexicanos. Y por todo ello, todos los aquí presentes y los millones de mexicanos que forman parte de la industria gastronómica son auténticos representantes de nuestro querido México. Sepan todos que cuentan con el respaldo del Gobierno de la República para llevar lo que ustedes dedican con creatividad, con entusiasmo en su quehacer diario a lograr que los colores, aromas, texturas y sabores de nuestra cocina mexicana entre a una nueva etapa de desarrollo y presencia en el mundo. Hagamos que nuestra gastronomía sea una gran fuente de inclusión, prosperidad para nuestra sociedad y también de proyección internacional. Quiero nuevamente agradecer la presencia de todas y todos ustedes en el anuncio de esta política de carácter transversal que permita realmente darle mayor fortaleza, impulso y proyección a la gastronomía de nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades. Al ser materiales, agradezco a la